y va sola. Aquí está su café, señor. Y va sola. ¡El pulsón, perra! ¿Es en serio? ¿Y este te va a defender? ¿Y con qué le piensas ayudar a ella, Batripudo? ¿O cómo la vas a defender, Batripudo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Está caliente! ¡Ay, no veo! ¡No veo! ¡Ciego! Tirado en la basura. A mí me da vergüenza ver esta nota. ¿Y qué está haciendo Larin Jr. en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos y te... ¿Qué desconocida le está dando? Pobrecito de vos, y me traes otra mala nota, porque no quiero que... Hasta el salto del tigre le hizo. Ya solo te quedan 2 meses para poder salvar el año de estudio, y si no lo llegas a salvar en esos 2 meses, eso me va a dar a entender a mí que no querés seguir... De casualidad no has visto mi diente. No, abuela, es que los perdí. Buenos días. ¿Qué? ¡Felicidades al más adicto a la coca! No creo que eche de ver que le doy soda barata. ¡Toma, Larin! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subamos a la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia, que no reacciona! No reacciona, doctor. ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! Doctor, pero esta le queda floja. Aquí está otro más grueso. Con razón estaba así, si es que tomó soda barata. Tenga, para que se estabilice. ¿Y qué te pasó en la mano? Nada, mi amor, solo me herí en el trabajo. Pero por lo menos me trajiste el dinero. Aquí está. Pasó, te voy a dar de comer. ¡Comele! ¡Mamá, me lastimé! Mientras tu madre esté viva, siempre vas a tener a alguien que te cure y te proteja. ¿Y esta cartera de quién es? ¡Mi mujer, mi mujer! ¿Y estas sandalias? ¡A saber con qué loca me está engañando! ¡Ajá! ¿Dónde está esa loca? Hay que terminar rápido el oficio porque ya va a venir mi mujer y yo quiero que mi princesa descanse. ¡Qué buen hombre tengo! Hasta me contrató una muchacha para hacerme la limpieza. Ay, y yo pendejo, pensando mal. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi... Vaya, niño, voy a revisar sus experimentos. Maestra, ¿usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? No. Fácil, maestra. Ponemos una servilleta sobre el plato, le echamos agua, le ponemos una candela encima, la encendemos y luego de eso le ponemos un vaso encima y esperamos que la candela se apague. De esta manera. Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete, maestra. Interesante, le voy a poner 10. ¡Sí! Ahora voy yo, maestra, pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre. Para mi experimento necesitamos una botella con agua y en el tapón tiene que tener un centro. A la botella le echamos aire y cuando ya está bien dura, le quitamos el tapón. ¡Y sale volando! ¡Guau! ¡Tiene 10! Tengo sed y ya no hay agua. Más que aquí no hay agua potable. Voy a tomar agua del río. ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah, agüita de manantial! Nunca había probado un agua como esta. ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larin? Y extraída desde la cuevita. ¡Qué enfermo, Junior! Más que ya tenías agua para llevar.
¡No puede ser! ¡Estos pájaros me están arruinando la milpa! ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Voy a encender este mortero, se lo voy a tirar a la milpa y cuando explote se van a asustar y se van a ir todos esos pájaros. ¡Ah, soy malo! ¡Ah, con que ustedes son los que me están arruinando la milpa, ¿verdad? Me arruinó mi piscucha. No puede ser, se le arruinó su piscucha. Y con esto no me alcanza para comprarle una nueva. Hija, no me alcanzó para comprarte otra piscucha, pero te hice esta de diario. ¡Volémosla! ¡Sí, volémosla! Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta. Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda. Este sí que no tiene cara. Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda. Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre. Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda. 2000 años más tarde. ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo. Eso te costaba decirme, más que perdimos una vida esperando. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chiné al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Hey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Hijo de la gran p! ¡Familia, nos llegó otro pedido de Amazon! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Me vino mi lámpara para mi dormitorio! ¡Sí funciona! ¡Y a mí ya me llegaron mis maquinitas de juguete! ¡Y también me llegó mi traje para mis clases de karate! ¡Uy, a mí me llegó mi masajeador! ¡Y también me vino mi sombrilla! ¡Es que con estas lluvias hay que tener sombrilla! ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora tenés que...! ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya...! Bueno, hablando se entienden las cosas. ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Ey! ¡Ya va a estar la carne! ¡Como que le falta un poquito de sal! ¡Qué bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Es hora que hagas algo por la vida, anda a lavar el baño. ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía, como a mí me gusta. Quizás no me lavé la boca. ¿What? ¡Abuela, mira lo que cociné! ¡Abuela, conseguí un iPhone! ¿Y de dónde sacaste el dinero para eso? ¿Cuál dinero? Si esto no me ha costado dinero. ¿Y entonces qué diste? ¡Ah! Les di un riñón a cambio y por el ojo me dieron el cargador. ¿Y por qué andas haciendo eso? ¡Abuela! ¡No, abuela! ¡Aguanta! ¡Aguanta, por favor! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Aguanta, abuela! Bien, hubiéramos podido conseguir otro iPhone. ¿What? Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala. Te voy a echar un poquito de pintura acá y te voy a dar este rodo para que pintes arriba. Sí, papá, ahorita. Ten cuidado, Junior, no te vayas a caer. Muy fácil está esto. ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá, apúrate a limpiar. ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido. ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín. ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme. ¿Que te sorprenda, querés? ¡Haberlo dicho antes! ¡Muchacha, yo le ayudo! ¡Muchacha, yo le ayudo!
Ay, no, esta tiene esa gran cara otra vez. Me imagino que ha de estar celosa e imaginándose un gran drama en la cabeza. Gracias, muchacho. ¡Feliz! ¡Feliz! Yo no sé para qué le pones más atención a otra mujer. Mira, mini para las presto barbas, ¿me das? Voy a ver qué están haciendo estos locos. Pobrecito, es su único billete. Toma. ¡Ay, me costurás el mío también! Un día me desperté con ganas de querer jugar y vi a mi hermanita que estaba sentada en el sillón. Entonces se me ocurrió irle a decir que jugáramos juntos a la Nintendo. Pero ella se levantó de la nada y me dejó plantado. Yo me puse un poco triste porque siento que quizás está enojada. Luego de eso se me ocurrió decirle de que jugáramos pelota, pero me dijo que no. Le dije que jugáramos a la Play y también me dijo que no. Y por último le dije de que grabáramos videos juntos, pero ella me volvió a decir que no. Eso me puso muy triste y siento que ya no quiere grabar conmigo. Pero de la nada ella llegó y me dijo algo en el oído, y lo que me dijo fue que si ustedes se suscriben en el botón blanco de allá abajo, ella va a volver a grabar videos juntos conmigo. Amor, ¿qué crees que va a ser? ¿Niño o niña? ¡Mamá! ¡Nos dio dengue! ¡Hay muchos zancudos en la casa! ¡Santo Dios! ¿Cómo están de picados los niños? ¡Hay que regar humo en la casa! Amor, estás exagerando. ¿Cómo vas a echar humo? ¡No, nada de eso! ¡Le voy a echar insecticida a esta máquina de humo para sacar esa plaga de la casa! ¡Niños, apártense que con este humo voy a acabar con esa plaga! Amor, no eches en ese cuarto que ahí no hay zancudos. Con este humo tiene que sí o sí salir esa plaga de aquí. Con razón tiene ese gran grano en la panza. Si toda esa plaga la tiene bien picada. Mamá, ¿y él quién es? Junior, él es tu tío. ¿Mi tío? ¿Y lo puedo ir a conocer? Está bien, te voy a llevar a conocerlo. Vaya, Junior, esta es la casa de tu tío. ¿Y ese humo, mamá? Ya vas a saber el porqué, vení. ¡Ey! ¿Qué pasó, hermanita? Aquí te traigo a mi hijo que te quiere conocer. Hola, enanito verde. ¿Por qué me botas la vibra? Aquí estamos todos relax, verdecito. Bueno, ¿y por qué está hablando solo? ¡La policía! ¿Y por qué corres si ahí no hay nada? Yo te dije, Junior, que él era loquito. ¡Pinche policía, no me van a atrapar! ¡Ey! ¡Deténgase! ¡No puede ser! ¡La policía! ¡Te van a querer llevar a la cárcel! ¿Dónde tengo que quedarme? ¿Qué pasó, mi comandante? ¡Por Dios santo, mire cómo anda y ve! ¡Licencia! ¡Aquí está! ¡Esto ni siquiera es una licencia! ¿No le da pena que no anda en sus 5 sentidos usted? ¡Ya tengo un 6º sentido! ¡Manejar con humo no es fácil! ¿Sabe qué? ¡Bájese, me lo voy a tener que llevar! ¿Aló? ¿Aló? Acabamos de capturar a su cuñado y tienen 24 horas para reunir el dinero de la fianza. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¡Soy tu cuñado, hombre! ¿No miras que otra vez capturaron a tu hermano el Rastafari? Y necesitamos $50,000 para la fianza. ¿Y quién me va a pagar ese favor a mí? Yo te lo voy a pagar. Está bien, pues. Aquí está el dinero, oficial. ¡Ey, sáquenlo! ¡Ey, basta afuera! Y aquí está tu ropa. ¿Y ahora qué, oficial? Ya están libres, te puedes ir. ¡Listo, vámonos! ¡Ey! ¿Y no me vas a pagar el favor, pues? ¿Y ahorita? Sí, ahorita, que nada es gratis en esta vida, pasá. Karim, ¿cuándo vas a comer ácido? Sí, come ácido. Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido. Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido. Pero como no hay mango, vamos a comer limones. ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón. Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos. ¡Un éxtasis de limón! ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al ácido! ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo. ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Junior! Este dinero es para que se compre algo en la escuela, ahí se porta bien. ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá, mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen. Siempre valoren a sus padres. ¡Ey, Larín! ¡Juguemos Twister! ¿Y cómo se juega eso, Junior? Lo único que tenés que hacer es darle a esta flechita y en el color que te caiga, ahí vas a poner la mano. ¡Va, démosle pues! ¡Ey! ¡Tenés que poner la mano en el rojo! ¿Y dónde está el rojo? ¡What the fuck!
¡Otra vez de enfermo, Junior! ¿Qué pasó? ¿No vas a tocar, pues? Junior, vámonos inmediatamente para el doctor. No me habías contado que tenía gripe, ¿verdad? Voy a poner $20 debajo de este guacal y cuando lo levante tienen que meter sus manos y el que lo agarre primero se lo lleva. Y debajo de este guacal hay $300 y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto. ¡Démosle! ¡Estamos listos! Vamos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Ay, ay, ay! ¡Lo agarré, yo lo agarré! Ahora vamos con el siguiente. ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo gané! ¡Eso, eso! Vaya pues, preparados, que aquí está la mejor sorpresa. ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¿Quién fue? ¡Ey, Larín! Pongámosle un cohete a la caca de vaca. Le ponemos fuego y salimos corriendo. No, hombre, pero nos vamos a ensuciar la ropa. Pues esa es la gracia. ¡Correr! Niños, ¿no han visto la pala? ¡Qué épico estuvo! ¡Ey, yo no me manché! ¿Quién fue el gracioso de esto? ¡Mamá! ¡Volvé a correr, Larín! ¡Vengan para acá, cabrones! ¿Por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba. Y mira, de esta manera tiene suspensión. Voy a ir a cocinar mejor. ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y qué acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer. Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas que caguen en todos lados. Ay, señor, dame paciencia, por favor. Papá, gracias por el cuaderno. ¿Y eso qué es, mamá? ¡Ay, hijo, yo no sé qué es eso! ¡Ay, no! ¡Eso es un espanto! ¡Mamá, no te vayas a...! ¡Vámonos, Larín! ¡Mamá, pero ¿y por qué hiciste eso? ¡Que nos vayamos, te digo! ¡Vámonos! ¡Pero por qué hiciste eso! ¡Nos vayamos o vos querés ser el siguiente! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Pobre cosita fea! Buenas, quiero una coca. Aquí está, muchacha. Uy, esta niña está linda. Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar de vuelto. Aquí está su vuelto, mi amor. Y le anoté mi número para que me llame. Qué feo le agarró a ese hombre. Buenas, ¿me regala un coco? Claro que sí, con gusto. Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo. Aquí está, corazón. Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso. Qué bendición. Uy, ya me está llamando esa princesa. Yo sabía que iba a caer. Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa, ¿a qué horas nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Espera, dame un segundo. ¿Qué haces en mi asiento, rata asquerosa? ¡Quítate! Lo siento, Ashley, ya me voy. Perdedora. ¿Y tú qué haces en mi asiento, perdedora? ¡Quítate! Pues venga y me quita, pero ay, hueputa. ¡Hágale! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. ¿Entonces cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larín. ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? ¿Necesita llanta? Sí. ¡Llanta, llanta, llanta, llanta! ¡Vamos, vamos, vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¡Seguridad! Larín, ¿cuál es la raíz cuadrada de 9? 2. ¿Qué cuánto es la raíz cuadrada de 9? 20. Larín. Ay, no, se desmayó. Lo voy a llevar al doctor. Bueno, niño, ¿y cómo fue que se fracturó el cuello? Es que mi mamá me... Lo que pasó, doctor, fue que mi mamá me dijo que no me subiera a la patineta. Yo me subí, me deslicé, me caí y me fracturé el cuello. Pero ¿y ese manotazo que trae en la cara? ¿Cómo fue? Mi mamá dice que cuando yo caí, caí de esta manera. Por eso tengo esto rojo. Sí, doctor, es que este niño nunca me hace caso. Por eso le pasan esas cosas. Bueno, ni modo, tiene que tomar pitomicina. Ay, el niño ya va a empezar a crecer. Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años. Ay, ya tiene 18 años. Ya es hora que vaya buscando mujer. ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte e irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate. ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver como sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice.
¿Qué decías? Amor, pero en Nokia. No pedí su opinión. ¿What? ¡Ey, Larín, vení a ver el charco! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! A mi abuela se le cayó ese billete, se lo voy a ganar. ¡No puede ser! Ya llevo 3 días sin hacer del baño. ¡Mucha carne comí! Me voy a tomar este laxante. No, no puedo aún. ¿Aló, papá? ¿Aló, hijo? Llevo 3 días que no puedo hacer del 2 en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! Voy a ir al doctor. Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tomes este laxante. Este sí o sí lo va de... ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor, me duele más. Con razón le apestaba la boca, si es que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo, le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar, esto se lo vamos a... por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño, ya vengo. Doctor, ya siento ganas de ir al baño. Rápido, vaya. Larín, ¿y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí a dónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, ve! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el Dormilón. ¡Suscríbete! ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a tus boxers viejos. En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser. Oh. Ya voy a venir, Junior, y no vayas a estar travesiendo la máquina porque te conozco. ¡Ya se fue! ¡Vamos a probar esta maquinita! ¡Uy, uy! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Uy! ¿Qué pasará si meto el dedo ahí? ¡Ay! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Junior, qué hiciste! ¡Ay, ya no lo muevo, que me duele! ¡Todavía te dije que no estuvieras travesiando! ¡Ay, mi dedito! Suscríbete si crees que es torpe. ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! Director, aquí le traigo a Larín otra vez. Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó. ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. No, director, por favor, no la llame. ¿Con que olvidaste la tarea, Larín? ¡No, mamá! ¡No, no, no, mamá, no! Ay, aquí está la tarea. Mucho mango come este niño. ¿Y esto? ¡Larín, vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Solo termino esta partida! ¡Larín, la sopa ya estuvo! ¡No vas a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Tranquila! ¡Solo termino! ¡Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa! ¡Ya voy, mamá! ¡Que no puedo perder! ¿Vas a comer o no? ¡Ya voy, mamá! ¡Ya casi! Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. ¡Ay, no! ¡Ya me dio hambre! ¡Voy a ir a comer! ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy comas ese maldito Nintendo. Vaya, Junior, llegó el día en el que te voy a llevar a trabajar a la obra. ¡Está bien! No, si se levantó la vaca y cayó la caca. Le voy a tocar una cum. ¡Rápido a trabajar! Larín, ahí te vas a traer las piedras. Sí. No seas bruto, quítame esta piedra. ¿Sabes qué? Me la voy a quitar yo. Le voy a tocar una. Ahí te vas a traer la otra bolsa de cemento. Aquí está. ¡Hijo de la gran! Suscríbete si crees que Larín Junior es bruto. ¿Y mi cadena? ¿Y qué te pasó, mamá? La cadena que me dio tu abuela se me perdió. Yo te ayudo. Voy a buscar debajo de la cama. La encontré. Pero le voy a hacer una broma a mi mamá. La voy a esconder y que la siga buscando. ¿Y mi plumón? ¿Y qué andas buscando, Larín? Mi plumón se me perdió. Aquí está tu plumón, Larín. Se te había caído debajo de la mesa. Mamá, perdóname. Yo te escondí la cadena. No te preocupes, hijo, pero no lo volvás a hacer. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! Pues pasen, le puedo dar pastel. Aquí está su porción. ¿Qué pasó? Pues no quieren pastel, pues. Aquí está su pastel. Chistosos.
Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo. Aquí está, mamá. ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. ¡Mamá, nos picaron los mosquitos y sentimos fiebre! ¡Ay no, yo todavía le dije que se echara repelente! ¡Rápido, Chol, tómese esta pastilla! ¡Rápido, le voy a poner una inyección! ¡Y le voy a poner el pabellón para los zancudos! ¡Rápido, Chol, métase el pabellón, métase! ¡Y ahora te toca a vos, Larry! ¡Junior, después no vayas a estar llorando que tenés fiebre! Estos dos locos como siempre. Ahí vienen por mí. Ay, esos niños otra vez. Niños, llegó el pedido de Amazon. Ay, me vino el oso que estaba esperando. Es para poner el papel higiénico. Y a mí me vino mi estuchera en forma de burrito. Y también mi sacapunta en forma de gatito. ¡Uy! ¡Quizá maulla porque le duele! Y a mí me vino mi lámpara de gallinita que le alumbra el huevito. Y también me vinieron mis bracitos. ¿Y esos bracitos para qué? Para ponérselos al gallo. Y también me vinieron los aritos de Putifly. ¡Están divinos! ¡Larín, mira para arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ey, Larín! ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¡Me las comí! ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía te nace un árbol adentro del estómago. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Me estoy sintiendo mal! ¡Ay! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay! ¡Me salió! ¡Me salieron por los oídos las ramas, Junior! ¡Yo te dije! ¡Junior! ¡Me está saliendo por la nariz! ¡No! ¡Ahora solo te quedan dos orificios! ¡La boca y el...! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Junior! ¡Yo quiero una rama también! ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes. Uy, mi morenita, cómo quisiera yo que probaras mi mielita. Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? $1, mi amor. ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde. ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? ¡Ah, con que andas buscando esto! ¡Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá! ¡Las llaves! ¡Ay, papá! ¿Y eso? ¡Ah! ¡Agarrando cangrejos, Junior! ¿Y esos por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy, este está más grande y grueso! ¡Este siempre con sus estupideces! ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior! ¡Reacciona! ¡Reacciona, Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío. Lo contraté para hacerte una broma. ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito. ¡Vengan para acá!
¡No, mamá! ¡Con una chaqueta! ¡Bromiemos, bromiemos! Ay, hermana, ya extrañaba estar contigo tirando veneno, la verdad. Sí, ¿a qué haces? Es que ya se extraña. No, pero se extraña, les digo una cosa, comadre, se extraña tirar veneno. Porque mira, aquí no... Pinches gordas, feas, asquerosas. Abriendo los regalos del día de mi cumpleaños. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un perfume! ¡Eh! ¡Una galleta en forma de mis hijos! ¡Eh! ¡Decoración y pastel de mango! ¡Eh! ¡Un regalo extraño! ¡Eh! ¡Un Play 5! ¡Eh! ¿Y esto qué será? ¿Qué será? ¡El iPhone 16! ¡Eh! ¡Una Nikotex! ¡Eh! Más bajo, por favor, que te vas a hacer daño. No. Este niño está apoyado. Mira, mamá, cada vez más alto. Cariño, haz el favor, que te vas a caer, por favor. No. ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi niño, estás bien! Creo que sí. ¿Sí? A ver. ¡Ah! ¡Ah! Haz el favor de levantarte. ¡Ay! ¡Que nada! ¡Que estamos jugando! ¿Jugando? ¿Jugando? Yo que te he dicho que te ibas a caer o no. No. ¿Te he avisado o no? Mira. Vergonzoso. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿O cambias el chip, amiguito? O es que te mando de cabeza al internado, desgraciado, ¿eh? Al internado no, ¿eh? Es que no te aguanto. Perdón. Pa' casa. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! Ay. ¡Marga, hija! Sí, el crío, que se me ha escalabrado. Mañana nos vemos. Mañana no sales de tu cuarto en todo lo que queda de ti, vamos. Yo si fuera un príncipe. ¿Pero dónde está su traje? ¿Qué traje ni qué traje? Hace 50 grados a la sombra. ¡Una abeja! En vez de príncipe eres princesa. Mi pinche tía todavía no pagó el internet, no me llega. ¿Quién es tu tía, Mati? Ay, Antonieta, María. Preparo torta, después ahora vamos a comer. ¿Quieres tomar? ¿Pero qué haces tomar? ¡Llegamos al castillo! ¿Cómo? ¿Este es tu castillo? Bueno, la inflación, pibe. Y ayer hablé con Isabel, ¿viste? ¿Con la reina? Claro, la reina. ¿Pero esa no estaba muerta? Ah, pero con la ouija. Copada la vieja. Mati, ¿pero qué haces? Oh, príncipe, tienes todo un desierto en tu reino. Me cago de calor, me subo del ano. Yo el más distraído. ¿Un poco más? ¿Un poco más? ¡Ay! ¡Matías! ¡Ay, qué pasó! ¡Me rompiste el carro! No, pues yo no te rompí nada. Yo me estaba haciendo así porque tengo calor. ¿Qué te pasa? Ay, no, bueno, no pasa nada. Pásale, viejardo. Siéntase como en su casa. Seguro que aquí voy a encontrar esposa. Señor Washington, ¿qué dice mi tarjeta? Especialista en almas gemelas. Maxito siempre encuentra tu matchcito. Yo encontraré su match perfecto. ¿Qué le parece una rubia? Me gustan, sí. Una con vestido largo y floreado. Que te limpie toda la casa. Que te pegue un chanclazo. Que te dé un cinturonazo. ¡Ganamos, match! ¿Ella querrá este viejo moribundo? Todo el mundo quiere un viejito moribundo con plata. ¿Qué? Que aunque se esté muriendo, ella lo rescata. Espérame aquí. ¿A mamá querrá ser millonaria? Ahora no estoy para tus jueguitos. Mi amiga tiene un chisme nuevo. No te vayas con la oportunidad de mi vida. Ay, cómo dura la chancla de mamá, ¿no? Señor Washington, le presento a su alma gemela. Está un poco diferente a la de recién, ¿eh? Seguro que este viejo tiene plata. ¡Cállate! ¡Sácate la gorra, pelotudo! Ay, cariño, mira estas fotos tuyas de bebé. ¡Mamá! ¡Tú desnudo! ¿Para qué le saca una foto? ¡Y pública! ¡No! Ay, cariño, si saliste re guapo. ¿Cómo voy a salir guapo si se me va el culo, no? Bueno, pues las publico para que se queden guardadas ahí. Por si algún día se me pierden, ya voy a saber dónde encontrarlas. Solo entro al Facebook y ya qué tal. Por favor, bórrala. ¿Y si se me llegan a borrar, qué hago? Terrabog, puedes guardarlas en Terrabog. ¿Qué es eso? Ah, una app que te regala 1000 gigas para guardar lo que se te ocurra. ¿Y ahí entrarán todas las fotos? 1000 gigas, entran 2 millones de fotos. Ay, justo las que tengo, ¿cómo le hago? Solo tienen que entrar a la app de Terrabog, elegir la foto que quieras guardar, le das a agregar y luego a subir y nada más. ¡Qué lindo! Ahora nunca se perderán estas maravillas familiares. Y lo más importante es que la aplicación tiene el certificado de seguridad ISO, lo que la hace súper segura y nunca se filtrará ninguna de esas fotos. Y ya puedes borrar esa foto de las redes. Y por fin, estás loco, ya tiene 10 me gustas, me voy viral. Yo después de comerme 3 hamburguesas, 4 enchiladas, 2 empanadas y un helado. Dividimos, mitad, mitad. Yo en mi primer emprendimiento. Uy, qué rico, ¿cuánto cuestan? Ay no, para ustedes gratis, pruebe, compadre, pruebe, están bien ricas. Está rica, ¿de qué son?
son de jalapeño con chocolate. Uy, pero como que pica, chocolate, ¿no? Blanco. Sí, pica, pica, pica. ¿Tiene agua? No, pero con agua no se sale el picante. Se sale con leche. Sí, tengo, tengo. No, son 500 pesos. No, pero necesito... Son 500 pesos. Deme los 500 pesos. Necesito leche. Deme los 500 pesos. Va, va. Ay, aquí están. Gracias. Hasta luego, nos vemos. ¿Cuántos vasos ves aquí? Uno. Como la cantidad de amigos que tenés. Tírame un E. ¿Eh? Gracias. ¿Cuánto es 4 más 4? 8. El culo te abro. ¿Qué? So, jamón y tomate. Cuando me molestan a mí. ¿Quién? Mi tía. ¿Quién? Mi tía. ¿Quién te preguntó? ya se enojó. Mati. Ándate la reco... Siéntate en la mesa que ya está la comida. Bueno. ¡No! Oye, ¿le puedes echar un ojo al carro en lo que le pongo al parquímetro? Sí, obvio, obvio. Va, gracias. Dije, güey, o sea... Oye, no te había dicho, pero se te ve muy bien la barba. ¡Ay, te gusta! Te queda muy bien. ¡Ay, gracias! Me la voy a dejar, entonces. ¿Mati? ¿Pero qué es esa barba? Pero no me dijiste que me quedaba bien. Quédate quieto, ahí está tu ex. ¿Pero qué haces? Ay, mira, queda. Por favor, atención, leemos bien las preguntas, porque estoy viendo confusiones que vienen de no leer, ¿vale? Leemos bien las preguntas. A ver, si no leemos bien las preguntas, la respuesta va a ser errónea, ¿eh? Leemos bien porque no quiero mirar a nadie, ¿vale? Pero, a ver, antes de poner tonterías, intentamos leer hasta el final, ¿vale? Que estoy viendo cada mierda, pero cada mierda. No quiero mirar a nadie, Raúl, pero bueno. Hasta el final, Raúl, hasta el final, la última parte, joder. A ver, es que tenéis compañeros, que por no leer la pregunta hasta el final, están poniendo cada bazofia, que es para mear y no echar gota. Final, Raúl, coño, que no es eso. La recuperación es el lunes que viene, ¿vale? Teacher, ¿puedo ir al baño? ¿En inglés? Encontramos unas pisadas afuera de mi cuarto. Voy para acá, para el baño. Nos acabamos de mudar, son unas patitas de bebé. Pues iban en la ventana. Exacto. Señale de que no puedo ir a cagar tranquilo ahora. Pues me fue al baño. No. Mamá, ahora voy. Lo hiciste vos. Pero si yo estuve contigo todo el tiempo. Pero esto no es normal. No es normal. ¿Y cómo alguien puede hacer esto si me está haciendo una broma? Tenía huellas digitales. No. ¡Boludo! ¿Vos viste toda la gente que hay? Sí. Pero me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos. ¡Matías! ¡Es mi abuela! ¡Es su funeral! ¡Ay, amigo, no llores! No... ¿De qué murió? De diabetes. Ah, le metió los postrecitos. Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Me debes la consulta, ¿no? Ah, sí. Bueno, aumenté. Está 25,000 pesos la sesión. Ah, sí. ¿Te puedo transferir? Sí, obvio. El alias es trombón.ratón. Yo intentando ser buena persona. Sí, ¿cómo te va? Mira, acá encontré tu gata. Estaba en mi casa. Le vi en su collar tu número. Se escapó. Uy, muchas gracias. Sí, qué bueno. Bueno, te quería preguntar, ¿qué recompensa hay? ¿Cómo? No, claro, la recompensa por recuperarla. Ah, no hay, no. Yo vivo a la... ¡Hola, mi amor! ¡Bienvenida a tu nueva casa, hermosa! ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero no viste que todo el mundo está hablando de la nueva Coca-Cola con sabor a Oreo? Ay, no sabe nada. ¿Y qué hora tengo? La probé hoy. Así no se hace, querida. Sí soy. ¡Ay! ¿Qué pasó? Esto es un milagro. ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Estuviste en coma durante 5 años. ¿Qué hora es?
Son las 6 en punto de la mañana. Uy, 5 minutos más, ya va. ¡Ya va! Ay, para que me mandó un mensaje mi amiga. ¿Ya se besaron o qué? ¡Shakira! ¡Shakira, eres tú! ¡Shakira las pelotas, pelotudo ese! Hola, sí. ¿Te puedo pedir un frappuccino doble y un gelato? Y un gelato, ¿sí? No traje mi billetera. Ay, amiga, no pasa nada. No pasa nada. Escucha, cancelame el gelato, vamos con el frappuccino. Cuando mi tía me dice, ¿y la novia? A ver, tía, ¿y mi tío? ¿Dónde está mi tío? ¿Y mi tío? De seguro con la otra, ¿verdad? Y mi tío, ¿la verdad? ¡Boludo! ¿Vos viste toda la gente que hay? Sí. Pero me vas a decir que esta vieja de culo tenía tantos amigos. ¡Matías! ¡Es mi abuela! ¡Es su funeral! ¡Ay, amigo, no llores! No... ¿De qué murió? De diabetes. Ah, le metió los postrecitos. Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué hace? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación. Es Reiki, mami, es Reiki. ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué es ese hombre que está ahí? Estoy manifestando, pero ¿qué te importa? Sí, mucho Reiki, pero poco darle comida al gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? ¡Estoy meditando! Pobre Floppy, está cagando de hambre, vos no le das de comer. La tengo que encargarme yo. Ella va a hacer meditación. Basta. En el cementerio va a ser. Mirando los chakras. Ahí con el arcángel Benito, ¿sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala en medio de... ¡Ay, mamá, basta, basta! ¿Pati, comemos algo? Yo te acompaño, pero no quiero comer nada. ¡Ay, qué rico! Oye, no, pero es mío. Dijiste que no querías. Bueno, pero ahora quiero. ¡Hola, Mati! ¡Ay, día de compras! Vamos a gastarnos todo. Ay, me siento reculpable, gasté un montón. No, vamos yendo por el auto, ¿qué se hace? Ay, pero vamos a caminar, el día está hermoso, no importa. ¿Qué te pasa, Mati? Oye, que hay personas extrañas acá, se está haciendo de noche, vamos al auto, dale. Yo nunca me haría ninguna operación estética, me parecen horribles. Mati, ¿pero qué te hiciste? Ay, ¿te gustan? Son nuevas. Y un quesito con el vino, me encanta. Ay, ¿pero el vino no te cae mal? Nah. Ay, me cago, que me sale el chorro. ¿Qué es esto, boludo? Ay, es mi DNI. ¿Qué es nuevo? Que me lo tuve que hacer de nuevo porque me robaron, ¿te acordás? Ay, ¿lo puedo ver? Ay, ¿cómo salí? ¿Salí linda? ¡Saliste horrible! Pero es peor que pisar caca descalzo ver esta foto. ¡Basta! Oh. ¡Ay, Floppy! ¡Ay, perdón, Floppy, perdón! Me pasa el dedo. La maldad se está apoderando de mí otra vez. No lo puedo evitar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto. Hey, hermanito, juega hasta la play conmigo. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tenía un mosquito. Ah, bueno. Gracias. ¡Ay! ¿Ahora qué? Tenía una araña. ¡Me salvaste la vida! ¡Soy un héroe! Maxito, ven y saluda a la tía. ¡Ah! Y sigues con el mismo gorrito. ¿Cuándo vas a bañarte? ¡Ay, Diosito! ¿Cómo te gusta tentarme? ¿Y por qué esta casa huele como a por...? ¿Qué haces? Tenía un mosquito, tía. ¿Sabía usted que los mosquitos matan 1,000,000 de personas al año? ¡Sí! ¡Sí, claro que lo sabía! ¡Maldito hijo de...! ¡Tenía una araña! ¡Ay, aléjala de mí! ¡Aléjala, aléjala! ¡Ay, cariño! ¡Le salvaste la vida a la tía! ¡Soy un héroe! Estamos aquí con el niño que le salvó la vida a su tía y a su hermano. ¿Cómo se siente salvar una vida? Dígame usted, ¿qué se siente que le salven la vida? ¿Yo? ¿Por qué yo? ¡Tenía una araña! ¡Ah, es increíble! ¡Este niño es un héroe! ¡Hola, mamucha! ¡Mira dónde estoy! Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir. Te mando un beso. ¿Esto lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón, ¿me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión, está nevando afuera. Ay, amigo, ya se me va el avión. ¿Me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerme. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabés? Yo fui al baño, está todo inundado, todo cagado. Se ve que dejaron el solete ahí, se inundó, se llenó todo de agua. ¡Horrible! Ay, tengo un papelito. ¿Y estás seguro que no fuiste tú? Yo todos los días hago gimnasio a las 8. Ay, ¿cómo se para? Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga en 2012. Sí,
Mati, ¿pero para qué trajiste todo eso? Solo son 2 días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Mati, ¿y eso? Pero hay que pagar todo esto ahorita. No, no, me dijeron que lo anotaban. No sé, lo escribirán en la pared. ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¡Ahí! ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos, dale. Me estoy quedando aquí. ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. ¡Ay, yo le dije que me devuelva los 7 pesos! Mati, ¿cómo nos iba a... ¿podemos guardar silencio? ¡Qué hermosa la cascada! Mía. 7 pesos yo le Mati, pedí. Guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati. ¿Puedes dejar de poner música? ¿Cantó? Mati, o sea, cállate. Cállate ya. Ah. Maxito, voy a estar cortando una cebolla, ¿ok? ¿Va a cortarla como te cortó ella a ti? Ah, yo no seré tan cruel. Me dejaste, Camila, si yo te amo. Siempre te regalaba flores, te acompañaba hasta tu casa en la noche. Pensaste que a la vuelta me esperaban 5 Brian para arrojarme. ¿Estás llorando? Es la cebolla que me hace lagrimear. Ah, sí, claro, es la cebolla. A ver, deja que la corto yo. ¿Por qué el gato tiene otra familia? ¿Acaso nosotros no somos suficientes? Ah, no lo puedo creer. Mis 2 hijos llorando. ¿Pero qué tuve yo? ¿Dos hijos o 2 lloronas? A la cebolla, que no hace lagrimear. ¿Cómo va a ser la cebolla? A ver, dame eso. ¿Por qué tuve hijos? Yo era tan feliz. Tuve tantos sueños que nunca pude cumplir. Ay, ¿por qué están todos llorando? A la cebolla maldita. Ay, qué inútiles. Dame eso. ¿Por qué? ¿Por qué le puse el cuerno a mi esposo con el vecino? ¿Mi mamá no dijo que venían visitas? No, no lo dijo. ¿Por qué siento que esto ya lo vivimos? Muridana, sobre daquea. Chicos, no me asusten porque tengo diarrea. A tu culpa por cortarle la cabeza hace 2 años atrás. Masugu, jibun no kotoba mage ne. Maxito, ¿qué hacemos? Hay que hacer el ritual infernal. Tómense las manos. ¡Ah! ¡Y un aplauso para los novios! ¡Boco! ¡Qué idiota! ¡No huyan, cobardes! ¡Solo mi abuelita! ¡Ahogarme! ¿Qué está haciendo? ¡Está cavando una tumba! ¡Con ello, bro! No creo que salgamos de esta, Maxito. ¡Hemos salido de peores! Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Oh, sí, baby. 4 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que hay ataque, no llame a la policía. Aló, policía, mi hermano se está rogando. No es lo que crees. Se mete de la blanca. Solo es creatina. Se mete cocatina. ¡Creatina! ¡La mamá! La inocencia de los niños. ¡Mi hermano es un adicto! ¿Cómo que tu hermano es un adicto? Fuma y vende coca. Ya le dije que esa wea tiene mucho azúcar. ¿Qué te dije de tomar Coca-Cola? Es creatina. Ah, ¿y puedo tomar yo también? Obvio que sí, ven una cucharada y te pondrás bien Terminator. Con esto hace suficiente. ¡Wow! ¡Cabrón, siento el efecto! A manito tu mochila. Oh, gracias. Policía, las manos donde pueda verlas. Todos al suelo, al suelo. ¡Ey, qué pasó! ¡Es creatina, solo creatina! La mochila, enséñame la mochila. Uno vende cocatina y el otro la toma. ¡Ajá! Con que solo es creatina, ¿eh? No, hoy hijo, eres traficante. Y aún así me haces pagarte la comida, hijo de... ¡Llévanselos a los dos! ¡Te voy a matar! ¡Eso no es mío! Por fin casa sola. Cariño, aquí tienes 1,000 pesos para tus chocolates. Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios. ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. Hay que quitársela. Hijo, ven aquí. ¿Qué te parece si apostamos? 1,000 pesitos yo, 1,000 pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela. Muy bien, hijo, el juego es así. Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. ¿No puedo tocar el fósforo? Ni dejarlo caer. Tienen 1 minuto, si pierden el dinero es mío. ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Puta! ¡Lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño. ¡Pero hoy sí! ¡Abuela! Aquí tienes, cariño, 3,000 la billetera de tu papi. ¡Te amo, abuela!
Somos una familia y no quiero que hayan secretos entre nosotros. Oigan, a este, en nuestra familia no hay secretos, hijo. Sí, pero para estar seguro cambié tu moto nueva por este detector de mentiras. ¿Qué hiciste con mi moto? ¿Compraste una moto nueva sin consultarlo conmigo? No, claro que no. No puedo creerlo, yo jamás compré algo sin consultarte. ¿Y a dónde sacaste la plata? Yo me lo gané trabajando duro, ¿ok? Está bien, eran los ahorros para la universidad de Max. ¿Qué? ¿Tú sabías que mi sueño era estudiar en esa universidad? Está bien, mi sueño es ser un streamer famoso, ¿ok? ¿Dijo streamer? ¿Mi hijo será un alcohólico que juegue videojuegos todo el día? ¡Claro que no! Deberían aprender a mí, yo no tengo secretos. Bueno, tal vez uno o dos. ¿Alguna vez me fuiste infiel? ¿Qué pregunta es esa? ¡Claro que no! No puedo creerlo. No, José, solo fue una vez, te lo juro. ¿Eres tú el que me roba los chocolates? ¡Ya te dije que no! ¡Tú te robaste a mi novia! ¡Claro que no! Vuelve una de las series más queridas de mi perfil. Y es que vuelve el día uno, intentando comerme esto, sin que me entren arcadas. La última vez tuve que abandonar el reto porque no lo conseguí, pero hoy me veo más fuerte. No, no me veo más fuerte, mierda. 3, 2, 1. Bien. ¡Hostia! Vale, lo voy aguantando. Creo que puedo aguantar sin agua. No ha sido para tanto. Cuando le suena el teléfono al profesor, entonces la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? Sí, es el mío. ¿Dónde está? ¡Madre, tú! ¡Qué temazo! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Todo lo gusto! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Por favor! ¡Silencio que voy a responder la llamada! Diga. Sí, hermano, ¿y por qué el notas este puede usar el teléfono y yo no? Rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos. ¡Oh! ¡Lo que le ha dicho! ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? No. Ahora te llamo. Paula, apunta quién habla en la pizarra. ¡Gia, Río de Janeiro! Que yo hablo portugués hace 2 años. ¿Y en qué universidad aprendiste? ¿Universidad? Sí. No, por internet. Ah, pas mamá, pas aquí en la playa. No le entiendo ni una verga a esta mina. También en español. ¡Ay, ay, no! ¡Huevos están prontos! ¡Wow, qué rico! ¿Pero cómo se dice huevos? ¿Ovos? ¿Y queso? ¿Por qué no te dejas de hinchar los ovos y comes crueldad? Güey, no mames, sí. Le pedí un agua, me dio una caipirinha. Y me entendió mal. Güey, me la tomo. Mira qué hermoso el selinio, las roquinias. A ti, pero no porque le pongas ciño, es hablar portugués, ¿eh? Me cerra un poquito el ojetinio. Ay, mira, es cola de surf. ¿Y dónde estará surf? Que le quiero ver la... Maxito, voy a jugar con tu prima que está sola. Que me agarre la bola. ¿Cómo? Casi es mi prima la Lola. Ah, no, es tu prima Flor, la modelo. ¿Tan una prima modelo? Aquí viene entrando Flor, la modelo con olor. ¡La mano al canar! Es que todas mis primas son boludas. ¡Hazlo de nuevo y lo bien, idiota! ¡Siempre me tratas mal! ¡Odio jugar contigo! ¡Renuncio, me voy! ¡Maldito inútil, tú! ¡Haz la presentación, tú! Bueno, dama y caballero, contemplen a la modelo Flor. La que tiene culo de castor. ¡No! Y cara de leñador. ¡Casi no! ¿Y cómo, pues? ¡Dame eso! Aquí viene rompiendo la pasarela el gran Maxito, enseñando su pito al piso, combinando un estilo mafiosito, patroncito y culo al piso. ¿Cómo que culo al piso? ¿Y eso? ¿Tu mamá? Pero mi mamá no es así de pequeñita, como de 1 metro. Bueno, mi mamá se enoja si boto algo. ¿Me vas a castigar? No. ¿Y si boto esto? Dile que no. ¿Y esto otro? No. ¿No? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina mejor. ¿Y eso, hermanita? Que no estabas de mamá y ahora estás de Larin Junior. Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita.
¡Ya viene familia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Abrinos el baúl! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡No, Junior! ¡Espérate! ¡Tengo que desbloquear el carro primero! ¡Vaya, entra! ¡Denle más despacio! ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Este niño ya me ensució el asiento del carro! ¡Ay, no! ¡La abuela descuidada ya botó el jugo! Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? ¡Vámonos! Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra tu talla, abre la mirada. ¿Y esto qué, Junior? ¿Cuántas veces les he dicho que no tienen que desperdiciar el agua, Junior? Mamá, ¿te lo puedo explicar? Ahorita mismo te llevas esta agua para la casa y la regás en el pasto de la vaca. ¡Está bien! ¡Tienes razón! Ustedes tienen que aprender a no desperdiciar el agua. Y no me voy a mover de aquí hasta que riegue todo ese pasto. Y por último, quiero que me lave la pila de las vacas. Y ustedes también, no desperdicien el agua. Hay que cuidarla. Quiero una dona. Yo quiero pizza. Yo quiero unos tacos. Yo quiero quejas. Yo quiero la galleta. ¡Firme! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a contar cuánto es! ¡Cuánto es! ¡Bueno, no importa! ¡Hay un montón! ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, ya vale! ¡Vamos! ¡Va, pues! ¡No muy valiente, pues! ¡Va, pues! Último momento, gracias a las fuerzas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado $1,000,000 del banco. ¡Junior! Responda todo lo que se le pregunte. Queremos saber dónde está el dinero. ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos $500,000 en su casa. Queremos saber dónde está la otra parte del dinero. ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa. ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial, ayúdeme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! Cariño, aquí tienes $1,000 para tus chocolates. ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. ¡Hay que quitársela! Hijo, ven aquí. ¿Qué te parece si apostamos? $1,000 yo, $1,000 tu papá y tú lo que te dio la abuela. Muy bien, hijo. El juego es así. Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. ¿No puedo tocar el fósforo? Ni dejarlo caer. Tienen 1 minuto. Si pierden, el dinero es mío. ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Lo tengo! ¡Puta! ¡Lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! En la vida no siempre se gana, cariño. ¡Pero hoy sí! ¡Abuela! Aquí tienes, cariño, 3,000 en la billetera de tu papi. ¡Te amo, abuela! ¡Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46. ¡Claro! ¡Usted descanse! ¡Yo haré su trabajo! ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles. ¡No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados! ¡Oh, maestra! ¡Mejor ni nos defienda! ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte. ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Te voy a denunciar! ¡Martán, controlando! ¡Oh, te gusta que te ahorque, verdad! Amor, ¿no viste a mí? ¿Qué estás haciendo? ¡Sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Qué muñeco tan raro! Oh, princesa de Avalor, dejadme subir. ¡Ay, va! Oye, pero ahí está la puerta. ¿Qué tengo que bajar, flaco? Dale. ¡No, anda, compadre! ¡Carnal! ¡Guasa! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano.
Señorita Turrascuacho, a mí me dice princesa. ¿Pero me concedería un bash? Bella y bestiazón. Me pego un tiro en los huevos. Que conquiste. Che, Gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. Dale, que tengo un callito ahí. Chuborregos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. Y esta es la habitación real. Hostias, pero qué linda, joder. ¡Ay! Una libélula, hostia. ¡Ay, mira! Tu hermana está muy triste porque se peleó con su novio, el Fer. ¡Oh, el Fer! Y por nada del mundo menciones su nombre, ¿ok? Tenía un Ferrari, ese tenía plata. Te dije que no digas nada con la palabra Fer. ¿Ah? Ferrari, Ferrari, Fer... ¡Ah, qué exagerada! ¡Evítalo! O la cosa se pondrá fea. ¿De qué están hablando? Justo estábamos viendo una serie, la de Lucifer... ¡Lucy Ball Z! ¡La Lucy Ball Z! ¿De qué se trata? Tienen que buscar las siete esferas o las siete bolas del dragón. ¡Achú! ¡Ay, me estoy enfermando! ¡Me estoy resfriando! ¿Están bien? ¡Qué caca! Sí, mejor veamos esta película. ¡Ay, mira, una de Jenny Way Aniston! ¡Jenny Way Aniston! Bueno, mejor hablemos del señor, ¿sí? ¿Sabes, cariño, que solo a él tienes que afeitarte, porque tienes un bigotote? ¡Familia, conseguí otro empleo! ¡Ay, qué bien, cariño! ¿Y de qué? De chofer. ¡Ay, hoy es feriado! ¡Podríamos ir a la feria! ¡Están todos los juegos en oferta! ¡Fer! Arriba, campeón, que son las 8, vas a llegar tarde a la escuela. No, gracias, déjame dormir, Nati. ¡Levántate! La directora te dejó un mensaje ahí, velo. Soy la directora, va a cagarte. ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Que acaba de escuchar. Vengo a comunicarles que su hijo es el mejor estudiante de este colegio. Mejor. Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor. Tanto escándalo por un peine. Es lo que yo digo. Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos. También lavó el piso y escribió con jabón en las paredes. Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá. Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Che, pa' que me escuchan, pues. Luego apuñaló a un maestro de inglés porque no lo dejó ir al baño. Malcito quedas. Bendecido, por Diosito. Y hago este vídeo porque no pude comunicarme con ustedes. Aunque este niño está mal. Mal de la tristeza y no queremos que venga al colegio por 2 meses. No sabía que estabas tan mal, hijo. Le enseñaré el vídeo a tu madre. No, espérate, escucha lo que sigue. Osata, este vídeo no puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia. No, todo menos eso, hijo. Duerme. El otro día, ustedes saben que a la palta se le hizo aguacate. No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina. Yo dije no. Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes. Me meto a internet, ¡pum! Una canción nueva todos los días. Amigo, horrible. Pero yo saco álbum en 3 días. El 16 de mayo, Iris, 11 canciones nuevas. Otro influencer más que se cree cantante. Yo ya no lo sé. Fanática de los realities, 3.000 pesos le salió a la cuenta al señor. ¡Bueno, basta! Todo el día hablando, boludo, todo el día con el que comiste un loro, boludo. Dejate de joder. Concha, la lora todo el tiempo hablando. No, yo tuve que llamar a la compañía. Ay, mira, una jirafa. Un jirafo, mira las pelotas que tiene. Me siento como un animal, me está mirando todo. Ay, mira, una mantarraya. Ay, no. Ay, no. ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje. Prométeme que vas a escuchar mi álbum. 16 de mayo, Iris. Ay, no es tan burro para escucharlo. ¡Ah! No se sabe. Hasta yo quiero saber, pero no sé. Mañana me voy a París. ¡Ay, qué bueno! Pero por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes para París. Oye, ¿pero te pediste la misma que yo? ¡Ay, pero qué lindo este! ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? ¡Respirá, boluda! ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer. ¿Te gustó? Fue mi nueva canción. Me encantó, boludo. Justo yo voy a sacar un álbum. 9 canciones. 16 de mayo. ¿Eh? Iris se llama. Hello. How are you? No te entiendo una mierda. ¡Ay, 15 pesos! Sí, son dólares, boludo. Che, la cuenta de la luz le va a salir carísimo. Ay, mira, 3 pesos, qué pero lindo. Te dije que son dólares, pelotudo. $3 tengo que hipotecar la casa. ¿Dónde comemos, papi? Ahí, sale 99 centavos la pizza. Qué olor a mierda. Vení, me sacás foto. Porque con la real no nos da el presupuesto. Alguien le escribió la teta. Mira, estoy en una pantalla. ¿A dónde? Allá. Oye, Matías, muy chingón. ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení, pelotudo. Chingón es bueno, no hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero que es una mala palabra.
No manches, un libro de poesía. No, no lo estoy manchando, ¿qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Pará, invítame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza, ¿dónde están los arbolitos, el césped, dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Mati, este es un museo. ¡Es un museo! ¡Ay, vamos, vamos! ¿Quién tiene la pelota al aire? ¿Quién tiene más culo, yo o él? Ese es un teléfono. Ah, como el iPhone 15, moderno. Yo. Parece un pedazo de caca. Che, yo debería estar acá si soy una obra de arte. ¿Pero qué hiciste? Vamos, rajemos de acá, rajemos de acá. Ay, pero hasta el cuadro tiene más vida amorosa que yo. Ay, qué linda escultura. ¡Ay, amor, llegaste! ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie. Compré chocolate. Me quedé viendo una peli con mi amiga. ¿Te molesta si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? Adelante. No, no estuvo conmigo. Ah, bueno, gracias, cornuda. ¿Qué? ¿Sabes algo de aquí? Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito Pita Chiquito. Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime. Tres un cornudo, hijo, igual que tu hermano, solo dos unos boludos. Mamá, Sacha, se quedó con vos, ¿no? No, seguro se quedó con el otro. ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita. Bueno, ganaste. Baby, viene el baño, dejé un sorete extraño. ¿Te puedes saber dónde está vos? En el baño. Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes. Hazlo para que vea que no miento. Sí, estuvo conmigo, jugamos videojuegos toda la noche. Se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche porque él me ama a mí, no a ti, fea. ¿Eh? ¿Vas que yo no miento? Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron. Ya, pero yo no miento, ellos sí. Ok, entiendo, muchas gracias, directora. ¿Y ahora qué hizo? Maxito se peleó en la escuela con un compañerito. Ahora le voy a enseñar que la violencia es mala y que las cosas se solucionan hablando. ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Pues con violencia. ¿Tú crees que yo te mando al colegio a pelear, inútil? Dime que tú ganaste. ¡Lo hice mierda! ¡Ese es mi hijo! ¡Uy, cabrón! ¡Hasta se te metió el diablo! No, a mí no me lo metió nadie. No, no me refiero a... ¡Yo te voy a enseñar que la violencia es mala! Y dime cómo quedó el otro niño. Velo tú mismo, está en el placar. ¡Hijo, te volviste loco! Un niño desapareció y creemos que está aquí. Yo les digo que no, pero adelante, revisen. ¿Estás bien, niño? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? ¡Ey, tú! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Hace hombre secuestró al niño! ¿Qué? ¡No, yo no fui! Llévenselo, oigan, muchachos. Esperen, por favor, de verdad fue mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Porque intentó golpearme con el asiento y la violencia está muy mala. Bueno, al menos cumplió su palabra y te enseñó que la violencia es mala. Sí, ya aprendí. Ey, tú, tu hermana vino de visita, ve a saludarla. Con su debido respeto, padre, me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana. Despertó el modo ultra sinceridad. Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor. Yo le hago la comidita. Tu cometa sabe a caca, sobrina. ¡Tío Maxito! ¡Ay, no le digas eso! Llegué de familia, le traje el chocolate para el hombre que más quiero en este mundo. Y ese hombre es... Quieres que diga que soy yo, pero yo sé que es el carnicero cuando le compras chorizo y lengua, pero llegas a la casa solo con arroz y fideos. ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¡No puedes controlar la bocota de tu hijo! Tal vez podría si fuera su hijo. ¿Y no lo eres? Al verdulero. ¿Y Corti, por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estómago. ¡Ay, cómo lo supo! ¡Tío, prueba mi cena! Esto solo es aire y es aire contaminado con tu estupidez. Me das pena ajena, nena. No sirve ni para hacer la cena. ¡A mí me rapió feo! ¡Vamos, hija, me voy de aquí! ¡Ni moca, te vengas, que harías preñada de vuelta! ¡Ay! Maxito sincero al ataque. No entiendo cómo terminamos viendo una película india. Tiene 35 Oscars. Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia. Vaya, eso puede significar una sola cosa. ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? Una mala película sorete. Esta película mamala con sorete. ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas. Ah, claro que se puede. Para eso son las puertas, maldito flojo. Yo que tú no hago eso. Alguien está por cerrar una puerta en mi casa. Las puertas son para abrirse. Pues no será mientras yo viva. Y también son para cerrarse, no es tan difícil. ¡Ay! La puerta se queda abierta, ¿entendido? Babá, te estás perdiendo cómo golpean al malo. Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes. Acá la peli tan 5D, mami. Apostamos. Nos hacemos un tatuaje. Perfecto, dale. Apostamos. Y sí, así hacemos el juego más picante. Bueno, el que pierda, compra unas zapatillas para el otro. Va, va, genial. Gané. ¡Ay, no! Dama. Pero te digo que los mosquitos sí polinizan. ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas. ¿Cuánto apostamos?
Apostamos que el que pierde grita acá, me pica el culo. Listo, genial. A ver, búscalo. ¿Viste? ¡Me pica el culo! ¿Y pero dónde está tu capa y tus cosas de vampiro? Ay, es que eso es para vampiros old fashion. Yo soy versión actualizada. ¡Ah! ¿Pero qué hiciste? ¡Ah! Pero este se transformó en gorila, no en vampiro. Ay, amigo, tengo hambre. ¿Te puedo chupar la ¿qué? Sangre? ¡La sangre! ¡Ay, pero esto es sangre de vaca! ¿Qué te pasa? Y volver el otro día como ay, que... Es todo el tiempo, no me lo puedo creer. No te entiendo. Ay, pero la puta que lo parió, ¿cómo que no me entendí? Tráete los chorizos. Mirá, 99 centavos la pizza, vení, yo te invito. ¿Me prestás $2? Fue cambiada la estatua. Che, le falta un poco de luz a la calle. Toalla gratis, llevémonos. ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo. ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro. $20 un paquete. Ay, si nos subimos, pa. ¿Cuánto sale? Como $50. Para. Te lo hago yo por $50. Ay, pa, tengo hambre. Pero hace media hora que te estoy diciendo comete algo. Pa, tenés que apretar el botón rojo. ¿Por qué? Porque dice que si tenés mal aliento tenés que apretar el botón rojo. ¿Me sacaste la foto? ¿Qué foto? La foto con la estatua pelotuda. A ver que te saco una foto. Otra vez no, papá, dale. Ahí está, te saco una foto. Papá, deja de joder. Dale, no, pero basta, mira para allá. Boludo. Mirá que, ya mirá sacaste 4.999.100 fotos. Se está colando y se quiere colar en el subte. No puedo pasar. ¡No! A ver, ¿con qué juegas, Maxito? Pues con lo que me sale de los huevos. Ah, no, pero usted es un niño malcriado, mal educado, mal formado, mal nacido, mal parido y... ¡Cállate! ¡Vete a la dirección ahora! ¿Por qué? ¡Que te vaya! ¡Malditos envidiosos! De seguro me quieran comer los huevos. ¿Quién te quiere comer los huevos, Maxito? La directora. Yo soy la directora. Aléjese, no se acerque a mi huevo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso, Maxito? ¿Qué dices? ¡Ayuda! ¡La directora me quiere comer los huevos! ¡Ay, niño, cállate! ¡Voy a ir presa, estúpido! Oigan, ¿qué es este escándalo? ¡Me abofeteó los huevos! Y usted a mí nunca me quiso tocar ahí. ¿Pero qué les pasa? ¿Por Dios, están todos locos o qué? Ok, dime dónde te pegó la directora. En los huevos. ¿Y qué hizo luego? Las pegó, luego los pisoteó y las rompió. ¿No te dolió? Sí, se me parte el corazón porque mi mamá dice que los huevitos Kinder son re caros, pero me los compró igual para mí. ¿Eso fue lo que rompió? Sí. ¡Liberen a la directora hoy! A mamá, ¿usted que le sabe al inglés me ayuda con la tarea? Por... ¿Y usted de dónde sacó que yo le sé al inglés, eh? Escuché los gritos anoche, ahora es toda una bilingüe, ¿eh? ¿De qué gritos estás hablando, Maxito? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, daddy! ¡Hit me! ¡Yeah, oh, yeah, baby! ¿Por qué carajo? ¡Hit me strong, yeah! Y así gritaba. Maxito, yo anoche me quedé a dormir en lo de tu tía. Entonces, ¿no era vos la que aplaudía en inglés? No, ¿cómo se aplaude en inglés, idiota? ¿A qué? ¡Oh, daddy! ¡Oh, my God! ¡Yeah, baby! ¡Yeah! ¡Cúpame las patates! ¡Basta, Maxito, por Dios! ¡Basta! ¡Son mala, vos! ¿No me querés enseñar el inglés? ¡No era yo! ¡Te estoy diciendo que no era yo! ¡No era yo! Entonces, ¿por qué gritaba? ¡I'm your mommy! ¡I'm your mommy! Y yo le grité, ¡you are my mommy! Y mi papá gritó, ¡cállate, estúpido! ¡Ahí estás, hijo de puta! ¡Te llevo la puerta! ¡Y te llevo el infierno! ¿Desde cuándo Libritos tiene novia? ¿Novia? Cariño, Libritos tiene esquizofrenia. ¿Cómo así? Tú síguele el juego, amor. ¿Cuál juego? Hey, aquí estamos, estábamos esperando. ¿Quién es? Yo y mi novia que está ahí sentada. ¿Dónde? Papá, síguele el juego. ¿Cuál juego? Te dije que iban a venir a cenar. No me discutas más, yo soy el que paga la comida y eso me convierte en el macho de esta casa, ¿ok? Perdón, amor, yo no quería evitarte. No me dejes, por favor. ¿Por qué me traes a este lugar, Maxito? Quiero irme. Shh. Él paga toda la comida que tú quieras. ¿Toda la que yo quiera? Bueno, ya voy a pedir. ¿Qué quieren comer? Nada, Maxito, ojalá. Para nosotros, 45 hamburguesas triple con triple queso cheddar, bacon y barbacoa, con 3 cocas, 3 litros y de postre, 58 kilos de helado. Muy bien, ¿y tú, amor, qué quieres comer? ¿Cómo que no tienes hambre? ¡Tienes que comer algo! ¡No! ¡Deja ese plato ahí! ¡No me tires con los platos de nuevo! ¡No! ¡Vamos, no la mierda! Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Qué quieres? Que nada, que hoy me voy de fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy no voy a dormir. ¡Hoy me voy a dormir por tu culpa, imbécil desagradecido! Pero mamá, que solo me voy de fiesta. ¿Que solo me voy de fiesta? ¿Y yo qué sé si estás bien? ¿Qué te ha pasado algo con la de gentuza aquí hoy en día?
¿Y con quién vas? Con el Miguel ese, ¿no? El del fumeque. Que no, mamá, que no. Ay, Dios mío, es un drogadicto de mierda. Joaquín, dile tú algo. Mientras mañana llegue vivo y con una barra de pan, a mí me vale. ¡Ah! Que entre todos vais a acabar conmigo, yo que te he dado la vida. Este es el único que me entiende. No, Valentín, no. Si contigo no va la cosa. Los de la primera fila, hablando en clase. Santi. ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. Shh, no hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase. ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí. ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí. O sea, ¿cómo le dio, eh? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina. ¡Un máquina! Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo TikToks. Espera, que te animo un poco. ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Bueno, listo. Todo eso te compraste. Falta uno más todavía. Toma, agárrate. Huele raro, ¿no? No huelo nada yo. Ah, esto. Ah, es que me saqué los zapatos, más cómodo. Ay, pero pica. Sí, son picantes. Ay, boludo, pero ustedes le ponen picante a todos. Yo no creo que me andaba peleando con el señor de la tienda que está fuera de... ¿Puedes cerrar un poco el orto? Che, ¿se podrá parar la película? Necesito ir al baño. Voy al baño, ya vuelvo. Boludo, ¿pero qué haces acá afuera? Vamos a ver la película. Pero ya terminó la película hace media hora. ¿Cómo que terminó? ¡Ya están llegando! ¡Ay, odio esa vieja! ¡Se cree muy superior! ¡Ring, ring! ¡Mónica, cómo estás! ¡Beso en un cachete! ¡Beso en el otro cachete! ¿Por qué mejor no me besas el cachete del culo? ¿Dijiste algo? Es que se me desarma el rulo. ¡Ah, el rulo! Igual tu pelo ya está arruinado. Igual que tu cara. ¿Cómo dices que la pelo está cara? Ah, oh, cierto. Siempre olvido que ustedes son pobres. Maxito, ¿quieres poner algo de música? Llegó mi momento. Si sigo escuchando a esta vieja, la voy a ahorcar. ¿Dijiste algo, Mónica? Compré molleja para cenar. Yo soy vegana. ¡Agárrame la banana! ¡Qué vieja concha seca! ¡No te oigo nada! ¡Estúpida, te odio! Si crees mejor que nosotros, pero la verdad es que eres una vieja apestosa mantenida por tu esposo y poca cosa con un hijo mocoso, vieja concha mugrosa y culo defectuosa. ¡Ay, se paró la música! No, te juro que la verdad que después de haber visto La Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad, ay, mira, boludo, esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer, me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Juro, rayé la mesa. Mira qué pelotudo, mira cómo que manejas el pelo. Ah, no, te juro que me encanta este lugar, la verdad, para vivir acá por Nueva. Cruza. Puente la mujer, mide 170 metros y se moviza una pareja de tango. Che, me estoy cagando, vamos al baño. Ay, mira, una jirafa. Está re rica la jirafa. Mira qué lindo, pon una foto. Ay, otra foto. Ay, boludo, para que me quedé sin espacio. Ay, para qué borro estas fotos del orto. Ay, mira, boludo, tu familia. ¿Y acá qué poronga hay? No es lo que digas, aún eres un niño, Maxito. ¿Cómo voy a ser un niño si hasta tengo palos en el ano, mega? Maxito, estoy entrevistando a la niñera. Ah, hola, ¿cómo le va? Ay, qué asco, Pepe. Pensándolo bien, buscaré un viejito que me mantenga. Sí, adiós. Seguro le asustó lo poquito que le pagas. Le pago $100 la hora. Bueno, hámelo a mí, yo me sé cuidar mejor que nadie. Esto maltrato a los Maxitos. ¿Tiene experiencia como niñera? Sí, mucha. Amo a los niños. Uh-huh. ¿Puedo conocer al niño que voy a cuidar? Ah, sí, claro, venga, es por aquí. El niño es un poco rebelde y pues a veces hay que tomar medidas extremas. Sí, como todos los niños. Ayúdame, por favor, a esta señora, no a mi madre. Me tiene secuestrado, me quiere sacar los órganos. No, no le creas, cállate, estúpida. El niño. Ella me sacó un pulmón y le gusta comer hígado. ¡Cállate, estúpida! Le juro que no soy una secuestradora, soy la madre de verdad. Hasta chanclas el cuchillo que usa para rebanar a su víctima. Amor, hoy podemos comer ese hígado tan rico que tú haces. ¡Son caníbales! ¡Ah!
amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Oh, hello, how are you? I don't understand. Pero... No entiendo. ¿Por qué hablas en inglés? Viste que estaba en Nueva York y me compré esta cartera Steve Madden, $300, $300. Pero esas las venden afuera del metro en 50 pesos. Mati, vente, vamos en taxi. Ah, pero acá son rosas. Ah, porque allá son yellow, todos yellow. Qué lindo edificio, ¿no? Yes, but the Empire State is bigger. El Empire State es más grande. Te voy traduciendo porque quizás no entiendes inglés, porque yo tengo un inglés británico. So, well, I was going to the South Side of the Eso no es inglés. ¿Qué hablas? I'm sorry, English. So, English. ¿Qué tocas, pelotudo? Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano. Ya voy. ¿Te alcanza? ¡Ay, qué! ¡Ay, me tobí el torcillo! ¡Ay, ay, 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 mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! Ay, amor, hola, me tobí el torcillo, pero el dolor es mental. ¿Seguro? Eso se ve feo. ¡Ay, está bien que es re feo! Pero mi hermano. Mentira, amor, él es adoptado. Vas, cómatelo, busca. ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete. ¡No te habla a ti, idiota, es mi novia! ¡Ay, sí, cierto! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor, ¿no te molesta, no? No, claro que no, pasa, Maxito. Gracias, Sofi. Estaré en la cocina. Me llamo Carla. ¿Y quién es Sofi? Ay, Dios, no. ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar. Bueno, cambiamos. Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos, mi mía. Ay, ok. De cucharita. Alexa, apaga la luz. Ay, algo me tocó el culo. ¡Falocito! Me cortaron al internet y me vi obligado a salir de mi cueva. Pero cuando estaba por salir, escuché un montón de gente hablando. ¿Se puede saber por qué no pagaste el internet? Porque tuve que pagarte las chichis para que me perdones y me quedé sin un peso, Mónica. Ay, ¿tú crees que yo con estas chichis enormes saldré con un pobre como tú? ¡Pero si yo las pagué! ¿Quién pindor lloran esta persona y por qué estaban discutiendo en mi casa? Yo tuve que llamar a la policía. ¡Familia, no hay internet! Tuve que dejar la manualidad que estaba haciendo en el baño a la mitad. Ay, mijo, ¿qué haces viendo Art Attack en el baño? Más bien será el paja. Oli de police. Le expliqué a la policía que habían un montón de extraños en mi casa y dijeron que iban a enviar una unidad policial a revisar. Oigan, ya viene la policía, váyanse a mi casa, extraños. ¿Cómo que extraños? Si somos tu familia. Pasa tanto tiempo en la computadora encerrado que ya ni se acuerda de su familia al menos. ¿De no familia? ¿Que no era huérfano? Me había olvidado por completo mi familia. Policía, tenemos que revisar el lugar. Aquí yo la llamé, llévanse a todos estos pobres que no me pagaron mi internet. ¿Ya saben algo de mi niño Maxito? Que no, señora, todavía nada. ¡Pero ya pasaron 2 semanas! ¡Ah! ¡Me colgó! Eso es porque llamas cada 5 minutos. ¡Llamaré de nuevo! ¡Tal vez ya apareció! ¡No, basta! ¡Dame eso! Deberías aprender de Sasha. Ella está esperándolo muy tranquila. Va a correr sangre. ¡Extraño a mi bebé! A ver, cariño, ¿por qué mejor no piensas en lo que haría si Maxito entra por esa puerta en este momento? Ay, pues le llenaría la carita de besitos y le diría que lo amo con toda mi vida y que para una madre no existe el mundo porque el mundo es su hijo pequeño. Oh. Y ahora mientras tanto el pantalón hasta acá desborda. Mientras tanto Maxito la tiene gorda. ¡Mi niño volvió! ¡Maxito! ¡Ale! ¿Dónde estabas? ¡De vacaciones! ¡De vacaciones! ¡2 semanas desaparecido! ¡2 semanas! Amor, ¿no te vas a darle besitos y decirle del mundo? Bueno, cuando se despierte, estoy despierto. Estabas. Ay, Mati, tengo muy de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño, es barata, tienen descuento. Bueno, ahí tenés, comé. ¿Solo eso? Ay, te llevé un montón. Mati, ¿pero tienes todo eso? Oh, basta. Ochi, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno. Cómprate uno, déjate. Tengo estos, amiga. El arcado, el Monopoly y el Catán. ¡Ay, el Catán! Yo lo jugaba cuando era chiquita con mis papás. Bueno, ¿de qué color quieres que sea tu ficha? Hay azul, amarillo y blanco. Rojo, ¿no hay rojo? No, amiga, no. Rojo lo voy a hacer yo. No, Marta, en mi color, el rojo, lo saben todos. No, no. Hay azul, amarillo, blanco. Ya te lo dije. Hay azul, amarillo. Amiga, yo soy rojo. Que no, yo soy rojo. Amiga, yo soy rojo, basta. Lo que dije es que yo soy rojo. No, yo no voy a pelear. No, eres azul, amarillo, blanco. Yo no seré todo. Yo soy rojo. Métete el juego en el orte, ¿sabes? Bueno, está bien, está bien. Porque te voy a meter la ficha en el orte.
El que responda a esta pregunta correctamente se gana una hora libre. ¡Silencio, silencio! ¿Cuántos cuerpos tiene el hueso humano? 206. ¿Cómo? 206. Muy bien, Diditos, tienes hora libre. ¡Sí! ¡Ah, me recagó! La boca, Maxito. ¡Ah, eso sí lo escucha! ¿Quién pintó la famosa obra La Última Cena? ¡Jesús! ¡No! ¡Leonardo da Vinci! ¡Leonardo da Vinci! ¡Excelente, Libritos! Te ganaste una semana de vacaciones con todo aprobado. Gracias, profe. Yo lo dije primero. ¿En qué país está la Torre Eiffel? La torre de su culo. ¡En la torre de su culo! ¡Correcto! ¿Qué carajo me dijiste, Libritos? ¡No fui yo, mal! Te crees muy vivo, ¿eh? Ahora perdiste todos los premios y se los voy a dar al que responda a esto. ¿Cuántas veces yo dormí con la mamá de Libritos? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Ganaste todos los premios de vuelta! ¡Ah! ¡Váyanse a cagar! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo, Maxito? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Que se vayan todos a la mierda! Cuando compras un teléfono de segunda mano... Este debe de ser el vendedor. ¡Qué tío más raro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Raúl! ¡Hola, Raúl! ¿Qué tal? ¡Raúl no! ¡Rulas! ¡Vale! ¡Rulas! Sí, sí. Vamos a empezar las cosas bien, ¿vale? Sí, sí, por supuesto, Rulas. Se debe ser Agustín, ¿no? Sí, sí, el mismo. ¡Agustín! ¡Chiquitín! Te doy miedo, ¿eh? Bueno, mira, aquí tienes el móvilaco, ¿vale? Venga, pero, como ves, está perfecto. Hombre, aquí está estallado, no es como la foto. ¿Está estallado? Mira, escúchame, como un pizza así te va a estallar y otra cosa, ¿vale, Fermín? Me llamo Agustín. ¡Agustín, calladín! Oye, ¿y tienes el pin o...? ¿El pin? Claro que lo tengo. Pues, ¿cómo es? Que lo quiero usar. Hombre, te he dicho que lo tengo, ¿no? ¿Qué te lo voy a decir? Pero bueno, ¿y entonces cómo uso el móvil? No, venga, dame la pasta. No, oye, dame oye, dinero oye. Oye, que al final no me interesa, toma. ¿No te interesa? Dame el móvil. Te la acabo de dar. No, el tuyo, el de verdad. ¿Pero cómo que el mío? ¿Ya me la ves? Me está robando. Pero bueno, pero entonces esto es un robo. Pues claro, Fermín, que no te enteras. ¡Ay! Chavalote. No, pero... No, ¡policía! ¡Policía! Es que esto es alucinante, tío. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dame, me lo llevo. Oye. ¡Adiós, Parguena! ¡Dale, Fermín, chuf! ¡Dale, Fermín, chuf! Ve a jugar con tu primita, que está muy sola. Chiche, chente, sola que se compre un perro. Maxito, no seas malo. Ve que está jugando la comidita. Cuéntame qué cocinaste. Es una crumble tutti multi frutti lucky. Parece que le encantó. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mami. Pues tu mami es una tonta, cocina como el culo. Maxito, no seas malo con tu prima. Este plato no es nada estético. No tiene color, no tiene sabor, no tiene nada. Tal vez sea porque no había nada. Calladita la boca. Bueno. ¿Qué más preparaste? Esta es una fina hamburguesa gourmet de primera calidad con feta de mortadela y choco crispy. ¡Ah! ¡Un culo arrugado sabe mejor que esta hamburguesa! ¿Cómo sabe eso? No preguntes si no te gustan las respuestas. Pásame el pan. ¿Qué? ¿Y eso? ¡Ah! ¡Esta es mi banda! ¡Marciano Music Band! ¡Tu banda! ¡Si vos ni de música sabes! ¡Vamos, muchacho! ¡Tres, dos, uno! ¡Probadita!